El Día de la Provincia celebrado en Briviesca ha sido especial por ser el primero de la nueva legislatura. Algunos de los alcaldes están de estreno en este tipo de eventos tras acceder al cargo el pasado mes de mayo. Para otros es un momento de reencuentro entre regidores cuyos pueblos están tan distanciados que solo se ven una vez al año. Hoy en Zoom Burgos, el Día de la Provincia. El Día de la Provincia fue un momento de celebración y reencuentro en el que estuvieron presentes portavoces de todos los partidos políticos. Todos ellos transmitieron su agradecimiento a los alcaldes por estar al frente de sus ayuntamientos y pueblos, pero también aprovecharon la oportunidad para reivindicar una vez más las necesidades y problemas que hay en los distintos municipios. Necesidades muchas, pero lo más importante es que haya trabajo. Mientras no haya trabajo en los pueblos o en las cabeceras de zona, será muy difícil retener mucha gente. Esencialmente es que haya trabajo. Es que nuestros pueblos puedan disponer de de cuantos más fondos mejor, en planes provinciales, pero sobre todo que puedan disponer no en unas subvenciones dirigidas, sino de manera autónoma para invertir en aquellos proyectos que consideren más importantes. Y nos vemos para hablar de la provincia, para reivindicar sus necesidades, para hablar de sus problemas y para plantear soluciones, ¿no? Y además para reconocer la labor de todos los alcaldes, de todas las alcaldesas en pro de la provincia, en un trabajo duro, en un trabajo arduo, en un trabajo casi siempre gratuito y muchas veces ingrato, pero que dice y mucho de la vocación pública que tienen nuestras gentes. Felicitar a los alcaldes y alcaldesas que estrenan cargo en este mandato, de animarles y por supuesto al igual que al resto de alcaldes y alcaldesas que han repetido, ¿no? y que ya llevan algún año más al frente de sus responsabilidades. Un encuentro de regidores en el que debutaba el anfitrión. Álvaro Morales, alcalde de Briviesca, llegó al cargo tras las últimas elecciones. Como alcalde de Briviesca, pues es un honor recibir a los alcaldes de toda la provincia, presidente de Diputación y diputados, en un día festivo, de reconocimiento a la labor de los alcaldes. Alcaldes de pueblos más pequeños y mayores que todos tienen un compromiso con los ciudadanos. El alcalde de Briviesca abrió el acto con un discurso muy reivindicativo. Mucho me temo que los problemas de los pueblos no se van a solucionar fusionando municipios. Las personas van a estar en el mismo lugar y ahí es donde hay que prestar los servicios. Es la administración la que debe acercarse a nuestros vecinos y vecinas y velar por la garantía de sus derechos en igualdad de condiciones con el medio urbano, en lugar de alejarse. Porque este Día de la Provincia también fue un día para la reivindicación, para buscar soluciones y luchar contra los problemas que afectan a los municipios burgaleses, la conectividad entre ellos. De sobra conocen ustedes que la conectividad es también otra asignatura pendiente en el medio rural. En pleno siglo XXI todavía hay poblaciones que carecen de cobertura de telefonía móvil. ¿Para qué hablar de Internet de alta velocidad? En la última década hemos asistido, eso sí, a un sinfín de anuncios de cobertura total y de planes de nuestras administraciones de proximidad que nunca llegan a ejecutarse. Qué mala suerte, sobre todo, para aquellos jóvenes que se ven obligados a abandonar la localidad para emprender o trabajar por cuenta ajena en otro lugar. Seguimos un año más con algunos ayuntamientos que no tienen cobertura y ya no es una necesidad de estar a la altura de las nuevas tecnologías, sino ya es una cuestión social, no puede haber alguna persona que esté incomunicada. Y como apuntaron durante el acto, el dilema de la conectividad en muchos pueblos es una de las debilidades de la provincia, una dificultad para que los emprendedores se asienten en el mundo rural, la despoblación, otro de los grandes problemas de la zona. Aportar medidas que corresponden a todas las administraciones públicas para no sé si ya captar personas que vivan en nuestros núcleos rurales, por lo menos para evitar que se sigan marchando. Estamos poniendo en marcha desde hace ya mucho tiempo de medidas activas contra la despoblación y casi todas ellas son en materia social. El servicio de teleasistencia, el servicio de ayuda a domicilio, el programa Crecemos contribuyen a que la gente tenga la prestación de servicios en el territorio, que no se tengan que desplazar a grandes ciudades para que tengan esa calidad de vida que les damos desde nuestros servicios sociales. Pero también es verdad que tenemos activos importantes. Nuestro rico patrimonio cultural
y natural le tenemos que poner en valor como una de las fortalezas también para abordar el reto poblacional. Los protagonistas eran ellos, los pueblos, y el trabajo realizado en ellos se vio reconocido también con la entrega de premios provinciales en categoría Medio Ambiente y Patrimonio Urbano Rural. Jesús Puente, alcalde de Leva y uno de los galardonados hoy, ¿cómo se siente? Muy feliz por todo el reconocimiento que se hace, no a Leva, sino a todo el trabajo que se lleva hecho por todos los miembros y vecinos de nuestra población, ¿no? Y cuéntenos, le han dado el premio Patrimonio Urbano Rural, pero cuéntenos, ¿en qué premio le han dado? Nos han dado el premio de Patrimonio Urbano, de Mantenimiento del Patrimonio Urbano Rural. Esto supone que lo que hace la Diputación es premiar aquellas inversiones y intervenciones que se han hecho en las distintas poblaciones que nos presentamos en los últimos 4 años. Nosotros hemos realizado bastantes inversiones en conservación y la última, la más creo que la que ha decantado el que nos dieran este premio, ha sido la urbanización mediante adoquinado, respetando el entorno de la iglesia patronal de San Julián, que nos ha supuesto un gran desembolso y un gran esfuerzo, ¿no? Hoy estamos en el Día de la Provincia, el día en el que se pone en valor ese trabajo. ¿Cómo lo están llevando este día? Hombre, pues imagínate, encontrándonos con otros pueblos como el nuestro, que están haciendo también un esfuerzo, muchas veces en solitario, y bueno, ver aquí al presidente de la Diputación comprometiéndose en que va a seguir apoyando a los pueblos y al representante de la Junta de Castilla y León, pues hombre, con mucha ilusión y esperando que cumplan ese compromiso. Para nosotros hay cosas muy básicas que serían fundamentales para que siguieran manteniendo la población. Por ejemplo, no tenemos cobertura de internet, no tenemos cobertura telefónica, y estoy convencido que habría muchas personas, muchos vecinos que se mantendrían aún más si pudieran tener ese tipo de ayuda para poder incluso poder realizar su trabajo a distancia, ¿no? Inmaculada Hierro, concejala de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente de Medina de Pomar, uno de los pueblos que ha sido premiados hoy en el Día de la Provincia, ¿qué se siente? Pues hombre, un orgullo para nuestra ciudad, para Medina, poder llevar este premio que ha sido muy trabajado y muy elaborado. Orgullosos para Medina y sobre todo poder llevar 10.000 euros para que podamos seguir haciendo medio ambiente, que es lo que hemos enfocado este municipio. Me dice muy trabajado, pero ¿en qué consiste el premio? ¿Qué han hecho para que se lo den? Bueno, en un principio se ha hecho plantaciones de arbolado, de plantas autóctonas, de hectáreas, árboles madereros como nogales, huertos medicinales, y hemos querido llegar a toda la población concienciando medioambientalmente a todo tipo de población, tanto niños hasta adultos, con jornadas de medio ambiente, educación ambiental, recogida de plásticos, divulgativas de todo un poquito. Ha sido todo... bueno, para nombrarte alguna más, es que ahora no me acuerdo de todas. Pero ha estado todo el pueblo implicado. Sí, han colaborado, tenemos que dar las gracias también tanto a los empleados municipales por las plantaciones, a las asociaciones que han colaborado, que han sido bastantes, los colegios, los niños, y luego todas las charlas que ha habido divulgativas han sido también bastante aceptadas. Luis Miguel, cuéntanos, ¿qué premio le han otorgado a su municipio? Pues hemos tenido, digamos, la satisfacción de poder contar con el segundo premio de categoría A de conservación de patrimonio urbano rural en Villasur de Herreros, nuestro pueblo. ¿Cómo se sienten? Pues la verdad que muy bien, muy a gusto y con una especie de sensación de satisfacción por la labor cumplida y por un reconocimiento público, que duda cabe. ¿Y qué labor han realizado, qué labor han llevado a cabo para que le otorguen ese premio? Es que es muy largo de contar, lo que hay que hacer es visitar el pueblo y os lo enseñaremos muy gustosamente. Hemos hecho cantidad de cosas, la verdad que es digno de mención. Hemos hecho, pues a partir de restaurar inmuebles antiguos, recuperarles escenográficamente, calles, monumentos, espacios de ocio y tiempo libre para la juventud, para los mayores, en fin, un conglomerado que es digno de ir a visitarlo, que duda cabe. Cuidando del patrimonio rural, el patrimonio urbano rural, que es uno de los mayores atractivos que tienen los pueblos de Burgos, ¿verdad? Pues en sí, tenemos en la provincia, la verdad que es impresionante, porque tenemos desde el llano hasta la montaña, pasando por la sequía y el agua,
Tenemos en todos los sitios un paraje, unos parajes excepcionales, tanto naturales como artísticos y arquitectónicos. Pues que es indudable la riqueza que tenemos desde el norte hasta el sur y del este al oeste, pero por todos los puntos cardinales. ¿Y qué se puede hacer para potenciar ese patrimonio? Pues ahí, pues trabajar todos, creernos que tenemos los mimbres para hacer buenos cestos y ponernos todos a una. Ángel Carretón, alcalde de Villadiego y uno de los premiados en el Día de la Provincia. ¿Qué premio han recibido? Bueno, hemos recibido un premio por una labor importante, que a veces el conservar el medio ambiente o que el pueblo esté embellecido, porque en realidad siempre que hacemos algo de medio ambiente es para que el pueblo se encuentre mejor, ¿no? Yo creo que presentamos un gran proyecto, de hecho hemos recibido el primer premio, significa que el proyecto ha sido aceptado muy bien por los técnicos de la Diputación, que son los que en realidad han valorado nuestro premio. ¿Y en qué consistía ese proyecto? Bueno, es un proyecto de cerca de la Iglesia de Santa María, donde hacemos ahora dentro de unos días la Feria de Maquinaria, que es un recinto que antiguamente estaba bastante mal conservado. Hemos hecho unos jardines y un paseo hacia el río muy bonito, y bueno, pues intentamos que eso en realidad ha sido positivo de cara a que hemos embellecido al pueblo. Nosotros lo que hacemos es intentar que embellecer al pueblo es fundamental, ¿no? Nuestro pueblo turísticamente intentamos que vaya más, de cual, bueno, pues ahora mismo tenemos una cantidad de museos que son 5 muy importantes, y que cualquiera que venga a nuestro pueblo, que vamos a más porque están viniendo más, pues digan, pues anda, pues este pueblo qué bien, o qué bien le conservan o qué bien le están manteniendo, ¿no? Que es la base fundamental nuestra. Tratando de fomentar el turismo, ¿no? Sí, es la base fundamental, ¿no? Cuando hablamos ahora de que algunos que hablan de lo de que nos quedamos los pueblos a menos, Villadiego no ha ido a menos, es muy difícil. Tenemos 29 juntas administrativas que sí que están yendo a menos en población, pero Villadiego en 4 años hemos subido algo que es muy difícil, pero nos estamos manteniendo, y eso es fundamental para que el turismo se encuentre en a gusto, porque en realidad otra forma es muy difícil. Ahí tenemos polígonos y tenemos cosas, pero que es muy difícil porque hoy no hay eso. Nuestro pueblo encima es agrícola y la agricultura pues no suele dar mucha mano de obra. También tuvieron su espacio aquellos alcaldes que con más de 12 años en el cargo fueron homenajeados y tuvieron su merecido reconocimiento por tantos años de trabajo y servicio público. René Jesús Payo no podía faltar a esta cita. El cronista oficial de la provincia hizo un repaso a la historia de Briviesca para conocer los hechos más importantes de la vida del municipio desde sus inicios. Aunque estas tierras debieron manifestar la presencia de pobladores en los remotos tiempos del Paleolítico, como lo evidencian las huellas antrópicas en las cuevas de Penches, La Blanca y El Carballón, todas ellas próximas a Oña, los primeros grandes testimonios de la vida humana de esta comarca nos llevan al siglo V a.C., documentándose la presencia de los pueblos celtas que romanos, como los autrigones, expertos dominadores de la tecnología del hierro, cuya huella queda testimoniada en la necrópolis de Miraveche, en el entorno de Santa María Ribarredonda y en el propio entorno de Briviesca. Briviesca comienza a emerger como centro poblacional de cierta importancia en época romana en relación con el tránsito de gentes y mercancías, al convertirse en punto de bifurcación del camino que, proveniente de Astúrica, se dividía en esta localidad en un ramal que se dirigía por el norte a Burdeos y en otro que conducía por el noroeste a la imperial Tarraco. Prueba de este pasado romano son los restos cerámicos y de construcciones de una cierta envergadura, amén de algunas inscripciones funerarias en las que se mezclan los nombres romanos e indígenas que se han encontrado en el entorno del Cerro de San Juan.
En Briviesca hubo tiempo también para rendir homenaje a 10 figuras de calidad de la provincia, destacando y reconociendo la promoción que llevan a cabo a través de sus actuaciones en Burgos, un trabajo diario para representar la gastronomía y el sector enológico de la provincia, cuidando la calidad y el control de los productos que se agrupan bajo su nombre. Burgos Alimenta organizó también la tercera jornada de exaltación de los guisos burgaleses, una degustación popular con la que se realzó 4 de los guisos más representativos de la provincia: olla podrida, ajo carretero, sopas de ajo y olla ferroviaria. Son los platos que se ofrecieron a todos los asistentes a la hora de comer. José Antonio Gómez, presidente de Burgos Alimenta. ¿Qué encontramos hoy en Briviesca? Bueno, pues yo creo que se puede encontrar una pequeña muestra de lo que es la despensa burgalesa, ¿no? Intentamos que los productores den a conocer aquellos productos, sus productos estrella, y bueno, nada mejor que hacerlo en el marco del Día de la Provincia y sobre todo en un escenario como es la Plaza de Briviesca y con un día tan espectacular como ha salido hoy. ¿Y qué productos, qué platos encontramos? Bueno, pues hemos querido traer, como ya viene siendo habitual en este día de la provincia, recuperar para no perder aquellos platos típicos como pueden ser la olla ferroviaria, el ajo carretero, las alubias de Ibeas, como una olla podrida. Y bueno, en definitiva, lo que queremos es poner en valor aquellos productos, aquellos platos de la gastronomía burgalesa, para que sin poder desechar la cocina tradicional, la cocina moderna, sí que hacer un guiño a la cocina tradicional. Además, hoy se homenajea a las marcas de la provincia. Tenemos 10 marcas. ¿Por qué esas? Bueno, porque nos pareció que juegan un papel fundamental, ¿no? O sea, cualquier producto que tenga cualquier tipo de garantía, cualquier marca de calidad, es fundamental. Y entonces lo hemos hecho primero para agradecerles su presencia, agradecerles la colaboración que siempre prestan a Burgos Alimenta, pero también con una doble intención, con la intención de que otros productos que les tenemos de mucha calidad en la provincia se animen y den el paso a, bueno, pues conseguir algún tipo de figura de calidad. Y desde Burgos Alimenta, ¿cómo se trabaja para promocionar la marca de Burgos tanto fuera de la provincia como fuera de Castilla y León? Bueno, pues tenemos muchos frentes abiertos, solemos ir a ferias nacionales e internacionales, hacemos degustaciones, hacemos misiones comerciales fundamentalmente en el extranjero, últimamente hemos estado en Italia, en Japón, ahora nos vamos a Bruselas, en enero tenemos Madrid Fusión, que es la cumbre de la gastronomía. Es decir, bueno, al final estamos donde los productores quieren estar. ¿Y qué productos son los que más auge tienen o los que más se potencian? Pues hombre, yo creo que el producto estrella de Burgos es la morcilla, pero estamos haciendo mucho hincapié en Burgos Alimenta en que hay otros productos menos conocidos que la morcilla de Burgos, pero que tienen una importancia espectacular. Pues desde la miel, la cereza, la manzana, la patata, un poco todos los que se han representado, pero los patés, las mermeladas, es decir, bueno, pues tenemos una variedad de productos que es los que intentamos, pues el que poco a poco vayan adquiriendo ese conocimiento como la morcilla. ¿Los próximos retos que tienen, cuáles son? Bueno, pues yo creo que el más cercano, yo creo que es Madrid Fusión, que es en enero, más allá de las fiestas pues de aquí, de la provincia de Burgos, como puede ser la fiesta del Pilar, pero yo creo que el próximo reto es la cumbre gastronómica por excelencia en España, que es Madrid Fusión, que será en enero, y que bueno, pues este año cambiamos de lugar, tenemos un stand seguramente más grande que otros años, y bueno, yo creo que ahí hay que darlo todo. Pues a darlo todo, José Antonio, y a seguir llevando el nombre de Burgos y de sus productos a todos los rincones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Miguel Ángel Santos, director técnico de Torta de Aranda, una de las marcas que han recibido un reconocimiento hoy en el Día de la Provincia. ¿Cómo se sienten? Bien, pues yo creo que es un justo reconocimiento al trabajo que se hace con el pan en la provincia de Burgos y concretamente en la zona de Aranda de Duero y comarcas limítrofes. Me hablaba del trabajo que se hace, pero ¿cómo es ese trabajo?
pues el trabajo de los panaderos pues es un trabajo duro, es un trabajo nocturno y que casi no tiene descanso. Entonces, bueno, pues es una forma de reconocer un producto muy, muy, muy típico de la zona, de toda esa zona de la ribera del Duero, básicamente, que abarca cuatro provincias, que es la zona de Aranda en Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, la zona de Peñafiel. Y un producto que podemos encontrar en toda la geografía española. Sí, a través de las empresas que lo están elaborando, se puede encontrar en prácticamente la mayoría de las provincias de España. Ya lo encontramos en toda España, pero ¿cuáles son los siguientes planes de futuro? Bueno, pues intentamos crecer un poco a través siempre de las empresas. Nosotros somos la marca, nosotros les damos unas herramientas de trabajo para que ellos puedan conseguir una serie de mercados que de otra forma pues quizás sea un poco más complicado. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en Tortas de Aranda? Pues como marca de garantía aproximadamente unos 5 años. 371 pueblos, la provincia española con mayor número de municipios, que ha celebrado el Día de la Provincia, el Día de sus pueblos, el día en el que se elogia la tarea diaria de los alcaldes para defender los intereses y la mejora de la calidad de vida de los vecinos.